las buenas prácticas agrícolas tienen que ver con la garantía de los materiales de calidad, materiales inocuos, materiales, un producto sano, saludable, con gusto al mercado, además en cuidado y protección a la salud al momento de ingerir los alimentos. Cuando hablamos de las prácticas agrícolas debemos de tener mucho cuidado desde el momento que seleccionamos el terreno. Es importante mencionar también que estamos en un área con una latitud de 25 a 30 grados, que son temperaturas muy efectivas para que haya un buen manejo dentro del cultivo. También estamos a una altura de entre los 550 a 600 metros sobre el nivel del mar, que eso influye mucho en lo que es el manejo del cultivo, la altura. Esto permite que haya una producción a corto plazo. Cuando hablamos a corto plazo es que puede haber una producción entre los 10 a 11 meses. Esto significa que estamos en un territorio donde realmente se puede producir este cultivo. Para garantizar una buena producción tiene que ser desde la selección de la semilla, desde la selección del material vegetativo. Nosotros garantizamos un buen material, vamos a garantizar una buena producción. El material debe estar bien limpio, libre de plagas y enfermedades, provenir de una planta altamente vigorosa, donde vemos esos racimos que están bien cargados, con esos racimos que producen más de 40 dedos por racimo. De hecho, eso se logra también una vez que también se hace una buena preparación del suelo. Desde que nosotros comenzamos a delimitar las áreas, comenzamos a hacer las marcaciones de siembra, que de hecho los marcos de siembra no son leyes. Por ejemplo, en esta finca diversificada los marcos están a 5 metros, porque realmente lo permite esta forma, porque hay diferentes cultivos. Pero cuando tenemos cultivo únicamente, la producción de plátano, podemos trabajar con marcos de siembra entre 1.40 entre planta y 2.50 entre surco. Esto nos va a permitir a tener una densidad de 1.800 a 2.000 plantas por manzana. Por lo tanto, es necesario cuidar esa partecita, esos elementos fundamentales, cuidar lo que es el material vegetativo. Fundamental. Esto nos permite garantizar el 80% de la producción. Del 80 al 90% es hacer la técnica del mondado. Mondar y desinfestar. Esto nos va a permitir que si el material que seleccionamos previo al establecimiento, eliminamos todas esas afectaciones, el picudo fundamentalmente, si hay nematos, si hay presencia de virus, todo eso nos va a permitir una planta sana y de calidad. Entonces, todos esos elementos no los debemos descuidar en ninguna parte del proceso de producción. Bueno, el manejo tiene que ver mucho desde el control de las malezas. Desde ahí decíamos también, porque tienen dos procesos, el proceso vegetativo y lo que es la fase productiva. Entonces, en la fase vegetativa es necesario hacer lo que son los controles de maleza, la aplicación de fertilizantes al momento de establecerlo, la aplicación de al menos 1 kilogramo de compost o a todo lo que es abonos orgánicos. También es necesario conducir la planta. ¿Qué significa conducir la planta? Esa planta debe estar libre de hijuelos, libre de rebrotes. Esa planta debe estar libre al menos 8 meses para que haya una planta que la va a suplantar, que la va a sustituir. Entonces, al momento que llega al proceso, termina el proceso vegetativo, inicia el proceso, la fase reproductiva, es donde se deja un hijo que va a ser el sustituto después de la floración. Es importante que todos los residuos que nosotros cortamos, el desoje, porque es necesario hacer el desoje, es importante hacer el deschire, es importante hacer el desmane, que es cortar algunos, cuando tenemos el racimo, los últimos racimos se eliminan, eso se le llama desmane, para tener una buena calidad del producto. También aplicar algunos plaguicidas que sean para
que sea importante. Esto es importante para evitar algún ataque, alguna enfermedad, preventivo, de manera preventiva. Esto nos va a permitir a que no sea el cultivo afectado por ninguna de las plagas que mencionamos. Y volvemos a repetir, el picudo, el nemato, que es una plaga, también por algunos virus, porque recordemos que la herramienta, el uso, el manejo de la herramienta es parte de las buenas prácticas agrícolas. Debe ser, estar bien desinfectada. Si nosotros vamos a hacer el desoje, en cada corte nosotros debemos desinfectar. ¿Qué materiales debemos utilizar? Fácilmente podemos utilizar el cloro, un producto que está al alcance de, en cualquier lugar, al alcance del protagonista, podemos decir. Pero también podemos utilizar cal, podemos utilizar caldo sulfocálcico, lo que es el resto, lo que es la parte sólida, podemos utilizarlo. Pero fundamentalmente con cloro, creo que del 2 al 5% podemos trabajar para desinfectar las herramientas. Y asimismo sea un trabajo de mejor calidad. Y de esta forma también garantizamos lo que es la producción. Recordemos que cada vez que nosotros producimos, siempre tenemos una meta, y la meta es producir y producir un material de calidad. El mejor riego es riego por goteo, el riego localizado. Y es necesario también que las familias que van a aplicar esta tecnología, porque son parte de la tecnología agrícola, es importante que le ponga el doble goteo. ¿Qué significa? Que utilice dos cintas de riego, dos cintas sobre un mismo surco, para que haya riego, sea aprovechado y el bulbo de agua compense todo lo que es el radio de las raíces del cultivo. El plátano requiere de bastante agua. El plátano en todo tiempo debe tener al menos lo que le llamamos la capacidad de campo. Debe tener su capacidad de campo. Recordemos que no es bueno tampoco que haya tanta humedad, pero tampoco que haya falta de agua. Y de los riegos, lo fundamental se llama el riego por goteo, que es lo que le llamamos también el riego localizado, automatizado. Estos sistemas de riego se pueden aplicar haciendo uso de botellas a pequeña escala, ¿verdad? Cuando hablamos, puede ser un área de huertos familiares que también pueden trabajar con plátano, pero también podemos utilizar lo que son las mangueras de riego, las cintas de riego por goteo.